Pendiente. ¿Cómo estás? Bien, lo veo con sueño, ¿no? Sí, un poco la alergia ya de la primavera. Uy, ¿le pasa? Sí. A mí también. Yo soy, estoy con la misma, el mismo problema en esta. No soy débil, pero empiezo con primavera. ¿Pero se hizo el test? No, ya, esto es de niño, ya lo tengo. Ya claro. está, lo invito. No es psicológico ni nada. El día de hoy queremos hablar de un tema que usted lo había planteado cuando estuvimos hablando del eclipse, que tiene relación con la contaminación lumínica. Y para esto, el día de hoy también estamos de manera vía Zoom con Daniela González de la Fundación Cielos de Chile. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Pamela, muy bien, un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Daniela, directora, ¿cierto?, de Fundación Cielos de Chile vía Zoom, porque hoy día queremos hablar respecto de la importancia de proteger también nuestros cielos, considerando que somos un país que hoy en día es capital de la astronomía a nivel mundial, diría yo. Daniela. No solo tú, son los datos los que lo avalan y lo confirman. Así es. Hoy en día, el 40% de la capacidad de observación astronómica del mundo está instalada en Chile. Y se espera que a comienzos de la próxima década, esta cifra aumente hasta el 70%, dado que la última generación de grandes telescopios también se está construyendo en el país. Y eso, además de ser un privilegio, nos pone el desafío de poder cuidar los cielos oscuros para esta importante actividad científica. Acá estamos también con el doctor Jaime Rosales de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Concepción. En ese aspecto, doctor, ¿por qué tenemos que cuidar y proteger nuestros cielos? Sobre todo que también generan un tema bien importante que va en apoyo de la dinamización de la economía local también a través de los diversos eventos astronómicos, como lo hemos revisado acá también en el multiverso. Bueno, la contaminación lumínica no solo tiende a afectar un poco la parte económica o tal vez las observaciones, sino que también altera la vida cotidiana de muchos animales, y esto también nos lleva a una cadena de problemas que después se transmiten hacia nosotros. Entonces, no es simplemente como que tenemos luz y decimos, bueno, no nos afecta una fotografía con un poquito de luz. No, afecta por temas ya de vida, y eso nos va a llegar a nosotros en algún problema mucho mayor después. Daniela, y tomándome de lo que también menciona el doctora respecto de la naturaleza, la conexión también que tiene, al final recién hablábamos con Elicura Chihuahua, Premio Nacional de Literatura, donde hablaba del origen y de la conexión también que tenemos que tener con la naturaleza, donde el cielo está conectado con la tierra, ¿cierto? Y a partir de eso, nosotros como país tenemos que tomar diversas medidas, desde la política pública. ¿Qué se está realizando también para poder cuidar los cielos de nuestro país? Absolutamente, los cielos para nosotros como Fundación de Chile, y ese es nuestro propósito, promovemos su preservación porque son un patrimonio tanto científico, cultural, ancestral y educativo que requiere el cuidado de cada uno de nosotros. Y para eso la buena noticia es que Chile está a la vanguardia a nivel mundial, dado que en un par de semanas más, a partir del 19 de octubre, Chile va a contar con la actualización de la norma lumínica, en donde los principios de salud humana y biodiversidad se recogen. Por lo tanto, deja de ser solamente un problema astronómico, sino que se reconocen cuál es la afectación a esta exposición prolongada a la luminosidad artificial, qué efecto genera en nuestra salud y en la biodiversidad, y que por lo tanto es necesario disminuir estos niveles de contaminación lumínica de manera de cuidar la salud de las personas, la protección del medio ambiente y también este patrimonio cultural y científico. Daniela, de manera práctica, estas medidas que se van a implementar, ¿cierto?, para cuidar lo que mencionabas tú, ¿cómo va a afectar a la ciudadanía? No me imagino que va a afectar de manera negativa, al contrario, pero de alguna forma, ¿dónde ellos lo van a recibir de manera directa? Esa es una súper buena pregunta, Pamela, porque en realidad la nueva norma lumínica va a tener un alcance nacional. Esa es una de las novedades que tiene. Antiguamente las versiones anteriores solamente se enfocaban en lo que se conocen como las regiones astronómicas del norte del país, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Hoy en día va a tener una extensión nacional precisamente por reconocer estos principios de salud y biodiversidad. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros que no estamos en estas regiones astronómicas? La verdad es que van a ser cambios bastante sutiles, tienen que ver principalmente con las luminarias, cómo nosotros los instalamos de manera de que no se escape luz hacia el cielo, no necesitamos iluminar las estrellas, la idea es que sea al contrario.
van a haber cambios respecto a la temperatura del color. Estas luces frías que son, que tienen un gran porcentaje en lo azul, que es lo que finalmente afecta a nuestro ciclo circadiano y el ciclo biológico de otras especies, se tiene que ver reducido, es un cambio más técnico. Nosotros lo vamos a ver en tonalidades más cálidas, ese va a ser quizá uno de los cambios más apreciables, pero también considerando de que la tecnología LED soporta estos cambios y por lo tanto vamos a tener el mismo nivel de eficiencia energética con un mayor confort visual y a la vez cuidando nuestra salud y la biodiversidad. Sí, porque... Perdón que te interrumpa, porque de alguna forma lo que vemos, que tú mencionaste algo muy importante, avanza la tecnología, ¿cierto? La inteligencia artificial está cambiando la forma en la cual nosotros interactuamos como seres humanos, pero esto también afecta a la naturaleza desde estas pantallas gigantes que nosotros vemos también para publicidad, ¿cierto? En distintas partes del país y el mundo. Así es, de hecho, hay novedades también con respecto a los alumbrados publicitarios, los cuales van a tener que apagarse entre las 0 horas, vale decir la medianoche, hasta las 7 de la mañana, de manera de poder cuidar estos equilibrios, no solamente para nosotros en términos de sueño, sino que también para todas las especies que son nocturnas, que no son menores, es alrededor del 60% del insecto, alrededor del 30% de los mamíferos, son especies nocturnas y que por lo tanto la forma de resguardar sus hábitats y formas de vida es respetando el ciclo natural de la noche. Y doctor, respecto de lo que también habla Daniela, ¿cómo usted cree que hay una conciencia por parte de la ciudadanía respecto de la contaminación lumínica, el impacto que tiene también para la naturaleza y de las medidas que tenemos que tomar nosotros también para poder abordar esta problemática? Bueno, yo creo que en el área científica y las personas que están encargadas en estos temas sí lo pueden ver como un problema muy sutil, que uno dice, me está molestando, creo que hay que hacer cambios. Pero la gente en sí no lo percibe muy fácil, porque obviamente esto no genera ruido, no genera calor. Entonces, tú no te molesta que haya luz en la noche. O sea, mucha gente prefiere que haya luz en la noche. Pero el tema es, ¿para qué necesitamos estar alumbrando hacia arriba, hacia la estrella, o de repente tener un tipo de iluminación que está afectando a los insectos, que va a afectar a las aves y que luego va a ir haciendo una cadena de esto? Yo creo que la gente en sí todavía no percibe ese problema, porque es muy silencioso. No tiene una forma de poder uno medir y decir, mira, me está molestando que hay luz en la noche. Incluso hay proyectos que están tratando de salir, de capturar luz solar y proyectarla en la noche hacia las personas o hacia paneles solares. Y creo que también es porque todavía no toman esa conciencia de que la luz debe en algún momento no estar presente. Y en la noche creo que es un momento muy preciso, o sea, nuestro cuerpo, todas las cosas dependen también de que no exista luz en cierto horario. Daniela, y respecto también al trabajo que ustedes realizan también como Fundación Cielos de Chile, específicamente, ¿cómo están visibilizando también esta problemática para que la ciudadanía pueda tomar medidas también desde un rol individual? Sí, el profesor Rosales me explicaba bastante bien. A nivel ciudadano, el nivel de conocimiento de la contaminación lumínica es bastante escaso, pero la luz artificial está considerada como un contaminante en la legislación chilena. No obstante, las personas todavía no logran visualizarlo, paradójicamente. Si tú hoy día pasas por una calle y ves un grifo abierto, piensas en la crisis hídrica y dices, tú, aquí se está perdiendo un recurso que es súper valioso. Pero si pasamos por un estacionamiento en la noche o vemos estos carteles prendidos, la verdad es que nadie se sorprende y nadie piensa que ahí también hay una pérdida energética que es importante, que contribuye a un escenario de cambio climático. Por lo tanto, lo importante acá y nuestro mensaje como fundación siempre es que esto se trata de una iluminación sustentable, de una mejor forma de iluminar. Y para eso hay principios que son bastante simples, que se pueden ejercer de manera individual y autónoma, que nosotros siempre resumimos en dirección, control e intensidad. Dirección, que se ilumine el objeto que yo quiero iluminar. Como decía el profesor, no hay ninguna necesidad de iluminar desde el hemisferio superior hacia arriba. El control es que finalmente yo pueda hacerlo en los horarios que son adecuados, cuando se necesita realmente la luz, cuando yo estoy haciendo alguna actividad en particular, y la intensidad, cuánta luz en verdad necesito. Nuestro ojo es una máquina perfecta y nuestra pupila se adapta dependiendo de la intensidad de la luz.
Por lo tanto, sí, a veces se demora un poquito, pero logramos adaptarnos a niveles que no son tan necesarios como los que hoy día nos vemos bombardeados en el centro de la ciudad, en las pantallas publicitarias, de hecho, algunas canchas de pádel, estado. Sí, de hecho, hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos que están, de hecho, turísticos, vinculados a la luminosidad de ciertos sectores, y ahí de alguna forma se contradice también el mensaje de decir, ya, queremos cuidar y preservar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, pero generamos quizás proyectos que van en beneficio del turismo, pero que no son quizás tan sustentables desde esa perspectiva. Daniela. Así es, y el desarrollo productivo no solamente tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico que sea en torno a los observatorios, sino que también se habilitan otras posibilidades productivas, como por ejemplo el astroturismo, en donde Chile tiene una excepcionalidad precisamente por estos cielos. Es una rama del turismo que está creciendo. Post-COVID la gente también está buscando experiencias que no necesariamente tengan que ver con centros tan poblados, y el astroturismo es una tremenda oportunidad que se desarrolla no solamente en el país, sino que incluso hay emprendimientos astroturísticos hasta en la región de Magallanes. Por lo tanto, eso permite en estas localidades, incluso rurales, evitar el despoblamiento, que se siga generando un desarrollo local que se puede ir combinando con otras formas, como por ejemplo la cosmogonía de los pueblos, cómo vamos sumando los relatos ancestrales, la gastronomía, de manera de brindar una experiencia completa y que moviliza también muchos recursos en términos de empleo. El sector turístico es alrededor del 6% del empleo del país. Por lo tanto, es una fuente importante de cómo nosotros nos planteamos un modelo de desarrollo que pueda ser sustentable. Y ahí, Jaime, en ese aspecto también, Daniela lo hablaba, las brechas que existen desde la ruralidad también, con estas comunas que están alejadas de las grandes ciudades, pero con la ciudad específicamente. ¿Cómo también podemos llegar a esos sectores y obviamente también generar esta protección desde los organismos públicos que se encuentran en estas ciudades? Bueno, yo creo que obviamente llegar a una comunidad que tiene menos recursos o quizás menos gente, tal vez es más fácil entrar a modificar, porque es pequeña, entonces podemos ya planificarla desde antes con todo esto. Las ciudades grandes están lamentablemente con muchas cosas, entonces el cambio sería muy drástico, pero sí podemos ir por las pequeñas y además también convertirlas como en un eslogan, por ejemplo, que son cero contaminación lumínica o que vayan teniendo como una categoría. Entonces eso también les permite de ellos que mostrarse como que son están contribuyendo más sustentable, a esto, comunidad claro, más sustentable. Y no, y también pueden permitir tal vez traer gente para hacer observación astronómica, porque la observación tú la puedes hacer en cualquier lugar del planeta, si simplemente hay que evitar un poco la humedad y ya, pero observar el cielo lo hacen en cualquier momento. Entonces, creo que se pueden generar estos como categorías de ciudades que van siendo sustentables. Así. Daniela, y en ese aspecto también tú consideras que, porque desde la educación, las bases, ¿cierto? No digo el futuro de Chile, yo siempre digo que son el presente de nuestro país. ¿Hay una quizás formación vinculada a que ellos también puedan tomar conciencia respecto a lo que ocurre con nuestros cielos? Porque siempre quizás la educación va al tema de la conservación, biodiversidad, ¿cierto? Como más desde la tierra, pero desde los cielos, ¿hay quizás una formación todavía en ese aspecto? Queda bastante camino por recorrer, pero lo bueno es que las generaciones más jóvenes, los millennials, generación Z, son también jóvenes que ya vienen con el chip medioambiental incorporado y que tienen una preocupación genuina por el medio ambiente y por el cuidado del planeta, y eso es un tremendo apoyo. Lo importante es ir brindando las herramientas para acompañarlos en este camino, y en ese sentido las posibilidades que brinda la astronomía. Yo creo que muchos cuando niños soñamos con ir al espacio, ser astronautas, tenemos una conexión con las estrellas que es ancestral, es algo que hemos mirado desde que estamos en la Tierra, y por lo tanto existe esa conexión con el universo, con las preguntas más trascendentales: ¿hay vida allá afuera? ¿Qué pasa con los exoplanetas? Creo que ahí también en la educación formal hay oportunidades para que los niños se interesen en la ciencia a través de lo que es la astronomía, y cómo finalmente para desarrollar esta actividad no solamente se necesita esta gran infraestructura, como decía el profesor, la observación astronómica puede ser incluso a ojo desnudo,
pero cómo incentivar el desarrollo de carreras ligadas a la ciencia por esta admiración que todos hemos sentido desde niños en la fascinación del espacio y lo que hay más allá. Daniela, me imagino que tú como directora también de Cielos de Chile, me imagino que hay un propósito y algo que te motiva directamente a poder estar trabajando, ¿cierto?, para mejorar estas brechas que estamos conversando. Sí, como le señalaba al principio, para nosotros lo principal es resguardar este patrimonio. Tenemos una responsabilidad como país al albergar el 70% de la capacidad astronómica del mundo y las oportunidades que esto brinda. Tenemos que pensar también, recién hablábamos de las carreras científicas, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las carreras asociadas? En donde ahí también tenemos un potencial gigante como país. El Big Data, la astronomía son montones y millones de terabytes de datos que tienen que ser procesados. La instrumentación con los espejos del observatorio, los instrumentos asociados, por lo tanto, las ingenierías también, robóticas, etcétera, que se pueden ir desarrollando para que Chile se siga consolidando como un país no pionero, pero sí líder en estas áreas. Por ejemplo, de los observatorios internacionales que operan en el país, ellos tienen que destinar el 10% de observación a los astrónomos chilenos. Y eso ha hecho que la comunidad astronómica chilena crezca y se fortalezca y que la calidad de investigación que tenemos hecha por astrónomos chilenos sea de primer nivel, porque publican en los journals más importantes, tiene un impacto tremendo. Por lo tanto, siempre que tenemos esta discusión sobre que queremos seguir creciendo en ciencia y tecnología, acá ya tenemos una ventaja comparativa que nos hace también competitivos y cómo podemos ir explorándola para ir creciendo como país. Y doctor, respecto a estas oportunidades también que menciona Daniela, que tenemos a partir de la astronomía, de la observación y sobre todo de poder potenciar estas carreras, ¿cierto?, asociadas a todo este mundo que dinamiza, ¿cierto?, el universo. Para usted, ¿cuál cree que es el próximo paso que se debería dar también en materia de capacitación a los próximos profesionales que trabajan respecto de los cielos y el universo y el cuidado también? Bueno, cuando entran en el área de la astronomía ya tienen muy claro el concepto de la contaminación lumínica y cómo va afectando las cosas. Pero creo que hay un nicho que todavía no se está tocando, que es por ejemplo la astrobiología. Y en ella, pero no tanto la astrobiología a temas de exoplaneta, sino que nuestro planeta. Porque podemos conectar con los biólogos y ver cómo, por ejemplo, está afectando esta luz a un pajarito que está pasando de un hemisferio a otro. Y ver cómo no logra llegar por esta contaminación lumínica y termina afectando el ecosistema. Creo que ahí se pueden generar cosas que son más directas de la astronomía con otras áreas interdisciplinarias. Suena como una carrera de estos, astrobiología. Sí, sí. A lo mejor hay una posibilidad ahí de poder generar una nueva malla curricular en ese aspecto. Sí, y Daniela, desde tu perspectiva y el trabajo también que ustedes han realizado, ¿cuáles son las brechas que tú identificas? Si bien hemos estado hablando de todos los avances, las oportunidades que existen, pero me imagino que hay brechas que es importante también visibilizar. Sí, las brechas yo creo que tienen que ver principalmente con el nivel de concientización que tenemos sobre la contaminación lumínica, entender que la exposición prolongada tiene efectos, por ejemplo, que en la salud humana y a nivel país son importantes. Hay evidencia científica contundente de la relación entre exposición a la contaminación lumínica y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como son los cánceres de mama y de próstata, que lamentablemente son los que tienen una mayor mortandad en las mujeres y en los hombres chilenos. Por lo tanto, esto incluso llega a temas de salud pública. También con los municipios, ¿cómo implementamos esta norma lumínica de manera de ir incorporando estos nuevos estándares? A veces los recursos son escasos, ¿cómo los vamos priorizando? Pero acá también los municipios tienen una oportunidad de eficiencia en la gestión. En la medida que recambien por tecnologías más eficientes, puede haber un menor costo con respecto a los gastos de mantención de luminaria en los municipios, que es un ítem súper importante, la mantención de los alumbrados públicos en los municipios. Entonces, ¿cómo podemos ir ahorrando esos recursos que pueden luego destinarse a otros programas sociales? Y bueno, en definitiva, el desafío hoy en día está en que vamos a tener una nueva norma lumínica que a nivel mundial es bastante pionera al tener este carácter nacional. Así que también hay, desde el resto del mundo,
hay mucha inquietud y curiosidad por saber cómo Chile puede ponerse a la vanguardia en eso, en este tema medioambiental en específico. Daniela, y ahí me imagino que tú hablas de los municipios, que es muy importante considerando que además Chile es un país rural, hay más de 200 comunas que pertenecen a las comunidades rurales y obviamente, si bien tú mencionabas el tema de los recursos, a veces es un problema, pero a largo plazo hay mucho ahorro también. Así es, y tenemos también que pensar que una de las grandes contribuyentes al cambio climático son los alumbrados públicos, y en Chile las ciudades crecen de una manera que es bastante horizontal. Por lo tanto, a la medida que van creciendo las ciudades, vamos necesitando mayor alumbrado público y esto va redundando en una mayor contaminación lumínica. Uno de los efectos de la pandemia tuvo que ver también con una migración contraria, el tránsito de la ciudad al campo. Mucha gente se fue a parcelas de agrado, fue a rehabilitar sectores rurales que, si bien tiene beneficios, también tiene otras externalidades, como por ejemplo que se fueron modos de vida urbano al campo. Entonces mucha gente, cuando se compra la parcela, lo primero que hace es poner un foco pensando en los problemas de seguridad urbanos, que en las áreas rurales por suerte no son inexistentes, pero quizás sean en una menor intensidad y una menor medida. Por lo tanto, hay que ver también cómo la planificación urbana, pensando también en esta interdisciplina que señalaba el profesor Rosales, cómo distintas áreas se pueden ir conjugando para ir proponiendo soluciones que reduzcan la contaminación lumínica. Y en ese sentido, la planificación territorial juega un papel súper importante. Muy relevante lo que dice Daniela, doctor, respecto de la planificación territorial. Desde el punto de vista también regional, ¿se están tomando las medidas correspondientes para que no sigamos aumentando esta problemática que tiene relación también con la contaminación lumínica? Bueno, acá yo hasta el momento no estoy enterado de que estén realizando algo. Pueden estar las intenciones de algunas personas que estén en el área, pero así como que está muy claro esto, no. Todavía vemos cómo utilizan o mal utilizan la iluminación en la zona. O sea, nosotros podemos pasar por toda la ciudad y vamos a ver que está lleno de luces apuntando. Hay letreros LED que están, pero que llegan a cegar incluso de día. O sea, no hay todavía un trabajo en la región. ¿Y qué le gustaría que ocurriera en esa materia o cuáles serían los primeros pasos también que se debería dar desde nuestra región también para abordar esta problemática, más allá de la conciencia, obviamente, de poder ir visibilizando? Bueno, yo creo que primero el compromiso, porque de todas maneras la ciudad todavía es pequeña, todavía se pueden hacer cosas y podemos dar un pie que va a mostrarle el resto de cómo vamos a avanzar en las siguientes ciudades, en las siguientes localidades rurales. Y después ya por último, la ciudad, por ejemplo, Santiago, que ya es más cosmopolita, ya ahí podremos trabajar ya más en conjunto. Creo que todavía es mejor irse a los pequeños, avanzar ahí, dejar todo arreglado y después ya ir a la ciudad más grande que... ¿Hay alguna experiencia que usted considere que nosotros como ciudad, como región del Biobío, podamos replicar? Bueno, hay países, creo que aquí Daniela sabe muy bien, pero creo que está Alemania, Francia, que ya están categorizando algunas ciudades como ciudades oscuras, están haciendo cambios con los focos que tienen un ángulo de inclinación exacto para que solamente alumbre la zona, o incluso tienen zonas que van iluminándose a medida que uno va caminando. Entonces eso también es importante porque así no se va utilizando energía que queda ahí desperdiciada. Que yo creo que se puede. Se puede. Sí. Daniela, respecto a lo que va a ocurrir en nuestro país, se viene un proceso eleccionario importante donde vamos a tener que escoger a nuestras próximas autoridades y desde el rol también que ustedes tienen como Fundación Cielos de Chile, ¿qué reflexión tú podrías también realizar para que ellos, que son los que implementan desde el Parlamento, desde nuestras ciudades, medidas que vayan en beneficio del bien común de las personas, pero también de del planeta? Sí. La buena noticia con respecto a la contaminación lumínica, y creo que esto puede ser de interés para los tomadores de decisiones, es que si tú lo comparas con otros tipos de contaminación, como la polución atmosférica o la polución por plástico, que se fijan en el medio ambiente, la contaminación lumínica, en la medida que yo cambio mis hábitos de iluminación, yo voy a tener un cambio que es inmediato y eficaz. Por lo tanto, es un tipo de contaminación que nosotros podemos
cambiar un escenario, hacernos más sustentables. Existen certificaciones también que acreditan que existen comunidades, alojamientos, santuarios de cielo oscuro que atraen la atención de muchas personas alrededor del mundo. Y por lo tanto acá, muchas veces, y también pensando en la agenda de seguridad que hoy día tiene tomada el país, no existe evidencia certera que diga que la sobreiluminación tiene una incidencia real en las tasas de, por ejemplo, los delitos de mayor connotación social. Sí puede ser quizás en la percepción, pero en términos brutos de ejecución de delitos no lo hay. Por lo tanto, acá la invitación es a los candidatos, a los tomadores de decisiones, que aprovechen esta oportunidad de poder contribuir a un país más sustentable de una manera que es eficaz e inmediata. Doctor, desde esa perspectiva también, para usted, de los tomadores de decisiones, desde nuestra región, desde una mirada también más local, ¿cuál es su mensaje también para ellos? Bueno, yo básicamente le diría que se comprometan en este sentido, porque obviamente nos afecta a todos. Y creo que ya partiendo del compromiso de hacer estos cambios, de pequeños cambios, si es simplemente mover un poquito la lámpara, hacer un cambio de decir ya no voy a utilizar la antigua ampolleta de filamento, sino que voy a usar un LED, pero me voy a preocupar que este LED no tenga, por ejemplo, emisión en el ultravioleta, para que no esté con esa luz azul y esté despertando a los insectos o despertando a las personas. Y ir cambiando el color. Creo que esos pequeños cambios, si lo hacemos de a poco todos, es muy posible que podemos cambiar una ciudad muy fácil. Miren, vamos a revisar una gráfica para que podamos también contextualizar todo lo que estamos hablando el día de hoy. Daniela, tú también la puedes ir bien, porque estamos viendo las manifestaciones de la contaminación lumínica, que tiene relación con la dispersión hacia el cielo, la intrusión lumínica y el deslumbramiento, doctor. Claro, como aquí vemos como las tres categorías que están más involucradas en este caso, como la dispersión, o sea, de repente, muchas veces yo creo que alguno ha caminado y ha visto estos focos que esféricos que alumbran hacia todas partes, ¿no es cierto? Esto es algo que de verdad afecta muchísimo. Después, claro, cuando uno ve, por ejemplo, el mismo tema del deslumbramiento, es una cosa como que si uno tiene un foco que de verdad no es lo esencial para la zona, también ocurre, como lo decía Daniela, en un momento que cuando llega la gente citadina al pueblo y pone el tremendo foco hacia afuera, y es como, ¿para qué? Si no hay nada. Y de hecho las causas del problema y lo que hemos estado conversando también durante esta entrevista tiene relación con la falta de diseño de iluminación con tecnología adecuada, desconocimiento, esto es muy importante, de tecnología de iluminación y sus usos. Bueno, está también relacionado a lo que decía Daniela con la planificación territorial, que es un tema donde quizá no muchas autoridades también ponen énfasis en poder visibilizar eso. Y prejuicio también que más cantidad de luz siempre es mejor. De hecho, yo creo que es un mito, doctor. Sí, claro, es un mito. O sea, no vamos a detener al delincuente por querer robar porque hay un poco más de luz. Claro que se le hace un poco más fácil porque se puede esconder, quizás. Pero no es una cosa como que los vamos a detener. O sea, no es el objetivo con la luz hacer el cambio de esto. Yo creo que ahí hay otros temas que tienen que ver con delincuencia. Pero en tema de luz, yo creo que hay que trabajar muy bien. Y enseñarle a la gente, porque hay que, como les decía, ellos no se dan cuenta que porque hay un poco de luz, está afectando. Pero después, como decía Daniela, si hacemos estos cambios que son inmediatos, los vamos a ver inmediatamente. O sea, vamos a ver que no está, vamos a poder dormir mucho mejor, los animales van a estar tranquilos. Estoy seguro que alguna vez han escuchado un pájaro cantar de noche cuando no tiene que estar cantando. Sí. Eso es por este problema. Sí, bien, porque ellos piensan que, claro, es de día. Están de día. Daniela, para ir culminando la entrevista, les quiero agradecer y, por supuesto, también desde Fundación Cielos de Chile, increíble trabajo que ustedes realizan para poder visibilizar problemáticas que obviamente afectan a nuestro planeta. Así que desde ya te quiero agradecer por haber dedicado parte de tu tiempo y de estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Pamela, por el espacio, al profesor Rosales por su compañía en esta oportunidad, y dejarlo a todos invitados que si quieren conocer más sobre el tema o sobre las posibles soluciones, pueden visitar nuestra página web cieloschile.cl y en Instagram estamos como @fundacionCielosdeChile.
Así es, Daniela González, directora de Fundación Cielos de Chile. Recuerden visitar su página y también su Instagram. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros el día de hoy. Y también al doctor Jaime Rosales, académico de astronomía de la Universidad de Concepción, que en cada edición del multiverso, ¿cierto?, nos da su visión y su mirada de cómo podemos proteger nuestro planeta, el universo, y también que prontamente vamos a estar quizás ahí con un evento astronómico que vamos a estar contándoles desde TU, doctor. Sí, ya están ocurriendo cosas. De hecho, hay un cometa pasando en este momento, que ya la contaminación lumínica nos está afectando. O sea, que hemos tratado de tomar fotos y ya nos afecta. Sí, porque el doctor también es fotógrafo. Sí, me encanta la fotografía. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí al